lo marca una triple reconciliación en el itinerario artístico de Giuseppe Verdi. Reconciliación con a Río Boito, con el libretista con el que había estado peleado 16 años. Reconciliación con el teatro a la escala, en el que no había querido volver a estrenar una obra desde el año 45. Y luego reconciliación consigo mismo también. Verdi a la altura de Aida, en el año 71, tiene 58 años, ha decidido abandonar la composición operística. No la composición va a escribir después el famoso Requiem por Manzoni que además va a ser una obra que tendrá un éxito y una proyección internacional inmediata, pero ha decidido abandonar ya la escritura teatral. Su correspondencia de esos años está llena de expresiones de tipo negativo. Es una situación parecida a la de Rossini cuando abandona la composición operística en el 29. Los gustos están cambiando, teme por así decir perder el, el tren. Y no se encuentra contento ni con la situación política ni con la situación artística tampoco. Es como si Merti viera que los viejos ideales, la realidad, los va traicionando, los va carcomiendo. Y entonces su correspondencia está llena de opiniones negativas acerca de todas estas cuestiones. Y luego, por otra parte, su experiencia con Shakespeare no ha sido feliz porque Macbeth, que es una obra en la que hay episodios absolutamente geniales, visionarios, pero es una obra muy irregular. Y que no ha tenido tampoco el éxito que quería. Y después ha intentado un rey Lear, que lo ha empezado en el año 40, ha empezado a trabajar primero con Salvatore Camarano y luego con Antonio Somma, y que al final es un proyecto que no llega a nada, que nunca llega a nada. Se siente frustrado con el tema de ...de, de Shakespeare. Y luego, bueno, en el caso concreto del Teatro de la Escala se había peleado con Bartolomeo Marelli a la altura de Giovanna Bandarco, porque decía. Que no tenía lo que se si hacía en aquel teatro, carecía de calidad, no solo musical, sino también teatral, que esto es un tema que a Verdi le importaba muchísimo. Y entonces había prometido no volver a estrenar nunca más nada en la escala. Por supuesto, sus obras se hacían allí, pero sin su presencia y sin que él hubiera vuelto a escribir nada para semejante teatro. Y en cuanto a Boito. Pues Boito fue una figura muy destacada de un movimiento artístico, el más importante de la segunda mitad del XIX en Italia, que se llamó la escapigliatura, que la palabra escapigliatura viene de escapigliato, que quiere decir desgreñado, y era un término que se puso en circulación como equivalente del de término que había introducido Henri Mürger cuando escribe Las arcenas de la vida bohemia. Pues la idea de la bohemia, eh, en ese sentido, con ese significado, pues es lo que en Italia se convirtió en la escapigliatura. Este fue un movimiento artístico importante, era un movimiento antiromántico, reivindicaban a Dickens, reivindicaban el sarcasmo de Heine, sobre todo, decían que el arte nacido del Risorgimento era un arte profundamente provinciano, y en el caso de los músicos que estaba ahí, pues estaba, bueno, estaba Emilio Praga, estaba Carlos Righetti, pero como músicos estaba Francofacho y estaba Arrigo Boito, que era compositor también, por supuesto. Pues eran sobre todo muy. estaban muy imbuidos y muy impregnados de la fascinación por la música alemana y en concreto por Wagner. Eh, no obstante, Boito y Verdi trabajaron juntos en 1862 en una obra de circunstancias que le encargaron a Verdi para la Exposición Universal de Londres de ese año, que se llamaba El Himno de las Naciones. Y bueno, trabajaron bien, trabajaron juntos, pero el año siguiente a Boito. Se le ocurrió, bueno, fue un brindis que hicieron en un homenaje a otro escritor, un brindis a la salud del arte italiano, y que improvisó una oda en versos tráficos. Y entonces, después la escribió, la pasó a limpio, por así decir, y la publicó en el año 63. Y ahí en esa oda, pues hablaba del arte oficial italiano y lo llamaba, eh, decía que era un lupanar. Esto a Verdi no se nombraba a Verdi ni se nombraba a nadie, pero Verdi se sintió profundamente herido fue muy suspicaz en este asunto pero claro si había un artista oficial en italia era, era verdi que no solo era la figura italiana más universal es que en italia había sido diputado en el primer parlamento incluso pues, pues verdi es el que le entrega a víctor manuel el, el resultado del plebiscito. O sea, si había un artista oficial y un artista que había sido el artista Gimental por antonomasia, ese era precisamente Verdi. Y entonces, claro, las palabras de, de la oda de Facho pues, le, le, le hirieron y durante los próximos 16 años no se volvieron a dirigir la palabra. Verdi no se interesó nunca más por lo que hacía Boito. Boito, por otra parte, en el año 68. Estrenó Mefistófeles, que la primera versión fue un fracaso absoluto, cosa que a Verdi le tranquilizó, no porque se alegrase del fracaso de Boito, sino porque lo que se estaba presentando como el nuevo camino de la música italiana, pues no había conectado con el público. Luego Boito hizo una segunda versión en el año 75, que ya fue bien acogida y que, bueno, pues actualmente sigue en repertorio. Es una obra verdaderamente notable y con momentos muy hermosos. Pero, por desgracia, la versión inicial, que era más, más rupturista, no ha llegado hasta nosotros, porque el propio Verdi trabajó a partir de su propio manuscrito, destruyendo las partes que no le gustaban y cambiándolas por otras, y no sabemos cuál fue verdaderamente la, la versión original. En todo caso, el, el artífice de la reconciliación, de todas estas reconciliaciones verdianas, fue Giulio Ricordi, el director de la, bueno, el propietario de la, de la editorial de su nombre. Eh, Ricordi, bueno, con la colaboración inestimable de la mujer de Verdi, de Giuseppina Straponi. Ricordi, en un momento dado, concretamente en el año 78, le hace llegar, se encuentra con Verdi, las muchas veces que se veían, se pone a hablar bien de Boito y a decirle que Boito era un gran libretista y, y le hace llegar el libreto de un Hamlet que ha hecho para Franco Faccio que había sido un fracaso, pero que el libreto, en la opinión de Julius Ricordi, era muy bueno. Se lo hace llevar a, llegar a Verdi, Verdi lo lee, le gusta, el, el nombre italiano era Amleto, el nombre de Hamlet, del príncipe de Dinamarca, pero en italiano, y que había fracasado en el año 65, cuando se estrenó. Entonces, al año siguiente, concretamente en el año 79, en el mes de julio, y con la inestimable colaboración, ya digo, de Giuseppina Streponi, montan una comida en el Gran Hotel de Milán que era donde los Verdi se alojaban cuando iban a, a esta ciudad. Y entonces en esta comida se presenta Ricordi con Francofacho. Y entonces, claro, a los postres pues siguen hablando de, de Verdi, siguen hablando de mmm, Shakespeare, en este caso concreto de Hamlet, del libreto que Boito ha hecho, vuelve a hablar bien de Boito. Bueno, así quedan las cosas. Y entonces al día siguiente... se presentan a saludar a Verdi, a ese mismo hotel, Franco Facho con Boito, que hacía 16 años que no se veían. Boito le manifiesta a Verdi su admiración, su cariño, su reconocimiento. No hay que pensar en absoluto que Boito fuera un hipócrita en esta ocasión. Habían pasado 16 años, tenía 37 años ya Boito, y ya se sabe lo que se dice habitualmente, que en arte se comienza de incendiario y se concluye de bombero. Y claro, pues en esta ocasión Boito ya estaba empezando esta última fase, o sea, que hablaba con toda sinceridad. Total, que unos días más tarde, concretamente en octubre de ese mismo año, del 79, Boito le hace llegar a Verdi el proyecto del libreto de Otelo, que ya lo tenía escrito de antes en, en prosa, ¿no? pero perfectamente detallado y acabado. Verdi le dice que porque no lo pasa a verso, y efectivamente construye los versos Boito, con una escritura bastante libre, versificada, y le hace llegar el libreto concretamente el 18 de noviembre de ese mismo año, del 79. Pero Bardi no se quiere comprometer. Eh, eh, habla del tema con, utilizando a Ricordi como persona interpuesta porque no quiere ni que el tema llegue a la prensa, ni que Boito piense en darle esperanzas a Boito. Así se queda el tema. Y bueno, entonces eh, Julio Ricordi intenta volver sobre la cuestión. Deja el tema de Otelo eh, dormir y vuelve sobre la cuestión con otro, eh, eh, con otro empeño diferente. En una reunión que tiene, que, que monta precisamente con, con la mujer de Verdi en Santa Agata, entonces Ricordi convence en una comida a, a Verdi para que haga una segunda versión de Simón Bocanegra. Que Simón Bocanegra, cuando se había estrenado en la Zenich en el año 57, pues había sido un fracaso. Cosa que a Verdi le dolía mucho porque era una obra que él quería mucho por razones no solo artísticas, sino políticas también. Y claro, como resulta que el libretista, que era, que era Francesco María Piave, había muerto en el año 76, le propone que por qué no trabaja con Boito. Y efectivamente así lo hacen, y la segunda versión se estrena de, de Simón Bocanegra se hace en la escala en el año 81, y bueno, es un exitazo. Y entonces, claro, ahí queda ya sellada nuevamente la colaboración profesional entre Boito y Verdi. Verdi todavía va a hacer después para la escala la segunda versión del, de, de Don Carlos, bueno, la segunda, la versión escalillera de Don Carlos, la versión italiana en cuatro actos, porque la historia de Don Carlos es la cosa más complicada que hay, dicho sea entre paréntesis. El caso es que empieza a trabajar por fin en el libreto con, de, de Boito en septiembre del año 80. Y, cuatro. y es interesante que, claro, Boito vive en Milán y Verdi está en Sant'Agata en su finca al lado de Buseto. La correspondencia que tienen entre ellos dos nunca hablan de hotel como tal. Y emplean un término que es el chocolate. Dicen que, que, ¿cómo va el chocolate? Pues está muy espeso, pues está muy claro, pues tal. Y, en realidad, de lo que están hablando, claro, como, como Otelo es negro, pues juegan con, con la idea del chocolate, porque quieren evitar a toda costa, si alguna de esas cartas cae en manos de alguien, quieren evitar a toda costa darle publicidad al hecho de que están trabajando juntos. Verdi, finalmente, concluye la partitura, el 1 de noviembre del 86, le envía una carta, que es admirable por su laconismo, a Boito, que dice simplemente, he finito, salute a noi e anche, a ley. Salud para nosotros y, y salud para él, pues no se sabe si se refiere a Shakespeare o se refiere al propio, al propio Moro de Venecia. ¿no? En fin, en todo caso, la obra se, ya por fin se estrena en la escala, es el primer estreno de Verdi en la escala desde el año 45 con una obra nueva. Se estrena el 5 de febrero del 87 con un éxito absolutamente descomunal. Se le dan 25 representaciones a teatro lleno. Y bueno, dirige Franco Faccio, y la, eh, la desdémona es la amante en aquel momento de Franco Faccio, que es Romilda Pantaleón, y que a Verdi no le gustaba excesivamente. Pero bueno, y luego el personaje de, de Otelo es Francesco Tamaño, y el personaje de, de Iago es Víctor Maurel. Y como anécdota interesante, en el primer atril de violonchelos, pues hay un jovencito de 18 años, que se llama nada menos que Arturo Toscanini. Y que tiene una anécdota graciosa. Y es que en el arranque del dúo de amor del primer acto, que tiene que haber cuatro violonchelos solos nada más introduciendo la música, tienen que tocar muy piano, Verdi le dice a Toscanini que toque más fuerte. Y entonces Toscanini le dice, maestro, es que aquí pone pianísimo con dos Ps y Verdi se, se enfada con él. Si le digo que toque más fuerte, es que toque más fuerte. Toscanini el resto de su vida se la pasó alardeando de que a él le había recañado Verdi. Entonces, es un, una anécdota hermosa, porque luego además Toscanini protagonizará otra cuestión importante en el estreno de Otelo, y es la siguiente. Otelo, bueno, Otelo fue un exitazo, ya digo, eh, en reventa los palcos, entonces los palcos tienen capacidad para seis personas, pero se dejaba entrar a ocho, incluso a lo mejor hasta diez. Bueno, pues en la reventa hubo palcos que se llegaron a vender por 1.200 libras de la época. Que 1.200 libras de la época era aproximadamente entre 4.000 y 4.500 euros de hoy. Eh, metiendo incluso ocho personas en el palco, como se llegaba a permitir los cuatro últimos de pie, naturalmente, pues era una cantidad considerable de dinero. Y eh, la otra anécdota de, de Toscanini es que. Ahora que tanto se habla de hacer las cosas como se hacían en su época, pues bueno, el estreno de Otelo, como era lo normal en la época, iba seguido de un ballet, que este ballet se llamaba Rolla. Y había estado compuesta la música por un compositor, Cipriano Pontoglio, era un ballet del año 75, se había estrenado en Nápoles, y se hizo una versión reducida para concluir el espectáculo de Otelo. Esto hoy nos parece un disparate. Bueno, pues así se hacían entonces las cosas. Esto a Toscanini y a otros cuantos músicos de la orquesta les parecía muy mal, que después de una hora del calibre de Otelo se hiciera un ballet. En la, misma, en la misma sesión, y entonces él acaudilló un grupo de músicos que trataron de sabotear los ensayos, tocando mal, desafinando, metiendo moros, como se dice popularmente en el argot musical, es decir, dando notas falsas. El resultado es que les multaron a todos y sobre todo a Toscanini, que era el que había acaudillado la rebelión. Naturalmente se hizo el vale, pero esta es otra cuestión de la que Toscanini también se sintió, y además con toda razón, orgullosísimo a lo largo de toda su vida. Fue tal el éxito que la obra inmediatamente se, se quiso tras las 25 representaciones de Milán se quiso hacer se quiso, se quiso continuar y entonces se hizo en Roma se hizo en, el, en, el, en un teatro de Roma en el Teatro Costanzi. Y entonces se montó un tren especial que se llamaba Il Treno Otelo, donde iba no solo toda la compañía, los cantantes, bueno, salvo, la, salvo Romilda Pantaleoni, que eh, se había peleado con Facho y entonces la, la sustituyó a Dalisa Galli. Pero los demás eran todos los mismos: iba el coro, iba la orquesta, iban los decorados, el vestuario, el atrezo. Hubo que fletar, ya digo, un tren especial para llevar toda la producción de Otelo de Milán a Roma fue un éxito y bueno la obra inmediatamente empezó a llegar a todos los teatros por supuesto italianos y, y europeos y, y bueno y, 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 y americanos no y como punto final, como anécdota final de todo este del estreno, es interesante que el alcalde de Milán, que se llamaba Gaetano Negri, pues se reunió con Verdi, o habían llegado a un acuerdo en el Consejo Municipal para nombrar a Verdi ciudadano honorario de Milán. Y, y en, el, en ese momento y en esa ceremonia, a Gaetano Negri no se le ocurrió cosa mejor que decirle a Verdi, maestro, usted que ha hecho tantas obras trágicas, ¿por qué no escribe ahora una ópera bufa? Es una idea absolutamente genial, porque claro, de ahí, y de otras cosas, pero de ahí, evidentemente, surge pues la más original de las óperas italianas de texto de del XIX, que es Falstaff, que es ópera bufa, naturalmente. De Otello, desde luego, por su parte, es la obra más original de todo el repertorio italiano, del XIX vocalmente porque no hay números cerrados, es todo una continuidad la unidad enunciativa es la escena no hay recurrencias temáticas en ningún, no hay áreas como tales está todo escrito absolutamente en términos de duros componir la vocalidad se mueve pues constantemente eh, entre el recitativo dramático el arioso, nunca llega a ser área propiamente dicha, solamente en ciertas recurrencias temáticas en la maravillosa escena de Desdemona del comienzo del acto cuarto, pero vamos es una obra que va en una dirección absolutamente distinta a todo lo que se hacía en Italia de la, de la época. Luego, luego, bueno, la orquesta. La orquesta es la más grande que ha movilizado Van Verdi en toda su vida en esta, en esta época. Las maderas a cuatro, bueno, los oboes y los clarinetes a tres, pero las flautas y los clarinetes a cuatro. Eh, doblando dos cornetas a las trompetas, es decir, igual que se hacía en Francia. La influencia de la orquesta es sobre todo francesa. Y, y bueno, eh, introduce Verdi aquí tres trombones y trombón bajo, que era una novedad también en la, en la música operística italiana de la época y, por supuesto, en la propia ejecutoria de Verdi. Y además, hay un órgano... Y este órgano, eh, junto con el timbal, los 256 primeros compases, es decir, toda la primera escena de la obra, está mm, eh, so, eh, soportada por una pedal que hay abajo, que es una especie de clúster do, do sostenido y re. O sea, es una disonancia violentísima en piano, pero simplemente con el propósito, es un efecto acústico de emborronar armónicamente la música que se está oyendo por encima porque claro, es una escena de tempestad. La cosa tiene su importancia porque el teatro de la Escala fue el primer teatro en que se introdujo la luz eléctrica en los teatros europeos. Ya eso ya se había hecho previamente en Francia en la ópera pero eh, para el servicio de escena y para usarlo pues, bueno, como, como el arco voltaico para momentos muy brillantes, por ejemplo en, en el Profeta de Meyerbeer y otras obras así, pero iluminar todo el teatro con luz eléctrica, pues el primero en que se hizo fue la escala y bueno, precisamente, claro, por eso Telo empieza con una escena de, eh, de tempestad para que haya rayos y centellas y truenos, por supuesto, que ese trueno pues, es lo que se está oyendo por debajo. El arranque de la obra, la organización armónica de, de Otelo, es lo más original que se haya escrito en la música italiana del momento. Empieza con un acorde de undécima de dominante, es de Fa mayor, pero que no resuelve, con lo cual no sabemos en qué tonalidad estamos. Verde, además, con mucha habilidad, ha quitado el tercer grado de ese acorde, que es precisamente la sensible de Fa, con lo cual es imposible orientarse armónicamente. Y además, a partir del compás 10, la tonalidad queda completamente en suspenso. Tan pronto estamos en una área tonal como estamos en otra, pero dentro del mismo compás, claro, naturalmente de lo que se trata es de representar pues, esa, esa zozobra y ese sentido del caos que tienen que gobernar la primera escena. La primera vez que soy una tonalidad claramente enunciada durante más de dos compases, nada más, eh, es en el compás 92, que es cuando el coro canta lo de Dio Fulgor de la Búfera, y luego ya, que es la menor, y luego ya. Pues el coro cae así mayor cuando, cuando cantan lo de viva, porque ya ahí claramente hay una caída tonal, porque efectivamente se comprueba que la, el barco donde va Otelo pues se, ha, se ha salvado. Y entonces ese en Mi mayor, la entrada de Otelo, ese Mi mayor, pero Otelo no canta en Mi mayor, canta en el relativo, en Do sostenido, pero mayorizado, canta en Do sostenido mayor. Y esa tonalidad es importante porque aunque la obra no tiene un planteamiento sinfónico a gran escala, pero sí es verdad que hay tonalidades asociadas a bueno a elementos argumentales y a personajes que tienen gran relevancia en la ópera. La tonalidad de mi relacionada con la idea del poder, por ejemplo, y en el caso concreto del protagonista de Otelo, pues la tonalidad de do sostenido mayor o menor o su, su o su equivalente que es re bemol que va a ser la tonalidad del bellísimo dúo de amor del primer acto y en la que concluye precisamente el primer acto. O sea, que esa tonalidad pues es luego muy importante porque la obra va a concluir también en do sostenido y claro, esa misma nota fundamental con distintos nombres, ¿no? la enarmónica o do sostenido o la enarmónica re bemol, pero da igual, es la misma nota, es la nota que está representando la exaltación y el triunfo de Otelo, y al y, y final, pues eso es su, su crimen y su, y su propia muerte, naturalmente. O sea que es una ascripción tonal que tiene mucha importancia argumentalmente a mayor abundamiento y para que la cosa quede más clara. El final del acto tercero, justamente cuando Otelo se desvanece, si se desmaya, pues porque no puede soportar la tensión emocional por, por los celos y por, las, bueno, por, por la maldad con la que Yago le está emponzoñándole el alma, se desmayan en do mayor, es decir, medio tono por debajo de su propio tono, su propia tonalidad. Pero es que esa tonalidad do mayor va a ser justamente la tonalidad en la que, cuando al final, en el desdichado momento en que. Otelo estrangula a Desdemona, hay una sucesión, un encadenamiento de acordes de séptima disminuida que resuelven con la muerte de, de ella precisamente en Do mayor. Es decir, que ella muere en la misma tonalidad en que su marido se ha desvanecido en el, en el acto anterior. Y claro, es una manera de poner en relación, de explicar la profunda afinidad, la absoluta sinceridad. Y la inocencia, por supuesto, del personaje de Desdemona, que tiene una escena bellísima, memorable. Al comienzo del último acto, y que es, digamos, como una doble despedida. Ella no lo sabe del todo, pero es como una doble despedida. La despedida de, de Emilia, por una parte, y la despedida de la vida, cuando canta la canción del sauce, que está en Fa sostenido menor, que, claro, es la subdominante de la tonalidad de su marido, de Do sostenido. Pero luego, cuando ya se queda sola, se ha despedido de, 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 de la sirviente, pero luego se queda ella sola. Entonces, la, la, el Ave María, que es como su despedida del mundo, y ella no lo sabe, está en la bemol. Y resulta que la bemol es el relativo mayor de qué? Pues de la tonalidad en la que el infame Yago ha proclamado en el segundo acto lo de eh, Credo en un Dios crudel. Y entonces eso está en Fa menor. Entonces, claro, ahí nos está explicando Verdi con la música cómo en realidad la pobre Desdemona muere a consecuencia de la infamia de Iago y no por otra razón. Es una cosa de una sutileza y de una m, inteligencia por parte de Verdi absolutamente admirables. Siempre se han querido encontrar influencias wagnerianas en Otelo. Esto es falso. El cromatismo que hay en Otelo. Es un cromatismo que siempre está inscrito dentro de áreas tonales precisas. No es un cromatismo que esté tratando de disolver la tonalidad como sucede en Tristán o como sucede en el, en el Ocaso de los Dioses. ¿no? La melodía continua es una melodía continua, pero que tiene sus raíces en el arioso y en el recitativo dramático característicamente italianos. No tiene nada que ver con la melodía, eh, la unendliche melodía, la melodía infinita, la melodía interminable, en realidad. Es lo que quiere decir de las óperas wagnerianas. Y en cuanto a los Leitmotiv, que también se ha señalado, el, el uso no tiene tampoco nada que ver con el uso que se hace. que, que Wagner hace. de los motivos conductores. El, el uso que Verdi hace aquí del motivo conductor se ancla mucho más atrás, por ejemplo, se ancla en Donizetti y es el, eh, el tema que reaparece, aquí el tema del beso, del final del primer acto, que reaparece otra vez en el final de la ópera, dolorosamente, ¿no? Entonces, el papel que juega ahí el tema es el de ser una verdadera metáfora musical. Es decir, igual que lo empleó Donichetti, por ejemplo, por ejemplo, en la famosa escena de locura de Lucía, cuando ella en plena escena... Recuerda y canta una frase del dúo de amor con el tenor del primer acto, y entonces el tema, la reaparición de ese tema, es una metáfora que se convierte en el significante de una pérdida, de una pérdida particularmente dolorosa. Claro está. En definitiva, las raíces verdianas de Otelo para nada están cimentadas en la música eh, que no sea la italiana y la italiana enriquecida con la tradición francesa, que ha sido precisamente Verdi el que ha importado con mayor asiduidad y con mayor fortuna. En definitiva, hablando de, de Otelo, el mejor estudioso de la música de Verdi, Julian Baden, ha descrito muy bien Otelo en estos términos, diciendo que Otelo es una obra difícil de clasificar porque no puede parangonarse verdaderamente con ninguna otra escrita en su época. El lenguaje musical está tratado de una forma completamente personal y concluye Baden: es rigurosamente moderna en su concepción armónica por actos completos y no por números cerrados, pero no aparece por ningún sitio ni la marea poswagneriana, ni el verismo que se avecina. Se ha criticado el libreto de Boito, bueno, ya se sabe que comienza prescindiendo del Acto de Venecia, con lo cual, claro, eh, es poco verosímil que ni Otelo se pueda creer la historia del adulterio, porque no ha, no ha pasado tiempo suficiente. Se le han criticado estas y algunas otras cosas, el Credo de Iago, la canción final de, de, eh, de Desdémona, son añadidos, por parte de Boito, se han criticado estas cosas. Bueno, pues un eminente crítico y además eminentísimo artista, un escritor británico de la mayor categoría, George Bernard Shaw, ha, digamos, también de forma lapidaria eh, descrito la situación de una manera completamente incuestionable, con estas palabras escritas en 1901. Otro eh, los había presentado en en, en, en Londres en 1889 y luego se volvió a hacer en 1891. Bueno, pues eh, en esa ocasión escribe Bernard Shaw lo siguiente: Otello, en lugar de ser una ópera italiana escrita en el estilo de Shakespeare, es una obra de Shakespeare en, escrita en el estilo de una ópera italiana. Y todavía añade más: con tal libreto Verdi estaba en su propia casa. Su éxito no demuestra que podría ocupar el lugar de Shakespeare, sino que Shakespeare hubiera podido ocupar el suyo.